familia Spanglish. Hi. ¿Cómo están, familia Spanglish? Bienvenidos al día, a este vlog. Vamos a empezar Vlogmas. Este va a ser Vlogmas día número 2, porque ya tengo un video que salió el día de hoy. Entonces es día número 2 de Vlogmas. Bienvenidos. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Ahorita estoy viendo y la pita no me apagó las luces. What do you have to say about that? Sorry. ¿Por qué te olvidó? Look, I told you turn off the lights. Hi, mommy. Dile hola, chicas. Digan hi, chicas. Ok, familia, estamos en el carro porque ya voy a llevar a las niñas a la escuela. Hoy es martes, primero de diciembre. Entonces vamos a ir a dejarlas a la escuela. So, let's go to school porque necesitan su education. Tienen que estudiar y vamos a ver qué trae el día. No tengo nada planeado, nomás ir a dejarlas, a recogerlas. Hoy es día mínimo, entonces tengo poco tiempo de hacer cosas. Entonces sí, vámonos a dejarlas a la escuela y ahorita nos miramos. Bye. No se caigan, familia Spanglish. Like me. Vito, you wanna work at McDonald's? No, I don't want to do cashier. Familia Spanglish. Estoy aquí en la computadora y estoy leyendo sus... Ay, miren, yo qué despeinada les digo. Ay, no tengo vergüenza. Anyways, estoy aquí en mi computadora y yo sé que yo había empezado a hacer esto antes, pero muchos de ustedes saben que yo grabo con mi celular, pero estoy teniendo problemas en cómo pasar mis clips de mi celular a mi computadora. Entonces ahora ya estoy grabando con la cámara. Entonces ahora voy a estar empezando a mandar los saluditos que antes mandaba. Y se los voy a mandar a los primeros comentarios que yo vea. Entonces ahorita vamos a mandar saludos. El primer saludo y la primer personita que vio mi video del día de hoy es para Erika Palacios. Muchas bendiciones hermosas y hermosa. Y gracias y gracias y gracias por ser la primerita en ver el video. Muchas bendiciones y gracias por siempre estar apoyando. Me encantó tu comentario. Y muchas, muchas gracias. La siguiente es Lili Cruz. Saludos, Lili. Estoy bien. Gracias a Dios estamos bien. Muchas gracias. Muchas bendiciones y besitos para ti. La siguiente es mi amiga Sandra Mora. ¿Cómo estás, Sandra? Y sí, por fin puse un video. Por fin, por fin, por fin. La siguiente es para Esmeralda Rocha. Muchas gracias por estar aquí, por tu comentario. Después a María Reyes. Después vamos a saludar a Marisela Castro. Vamos a saludar porque me dejó un comentario feo. Let's just skip her. La siguiente es para Rosa Elena Palacios. Muchas bendiciones y gracias por tu comentario. Victoria G. Muy pronto voy a ver si José se sienta conmigo y hacemos un video. Porque como que casi no le gusta salir, pero lo voy a convencer. Y también me da un poquito de pena de todavía grabar videos enfrente de él. Entonces vamos a ver qué pasa. Después tenemos a Carolina Q. Ajá, y no puedo decir tu last name, pero es Q. No sé. Muchas bendiciones, Carolina, y gracias por tu comentario. Entonces tenemos a Maribel Isis Madrid Galvez desde Panamá. Muchas bendiciones, hermosa, y gracias por estar aquí apoyando a la familia Spanglish. Después tenemos a Tania Tapia. Saludos.
Y esas son todas las que me han comentado en el video del día de hoy. Muchas gracias, chicas, por tomarse su tiempo, por comentar, por ver el video, por dar un like y por siempre estar apoyando a la familia Spanglish. Entonces, de ahora adelante, familia Spanglish, eso es lo que voy a estar haciendo, dándoles sus saluditos a todas ustedes que siempre están pendiente a los videos y siempre están ahí apoyándolo. Es lo que yo puedo hacer. Darles un saludo. Ay, estoy como con... Pero en el clip anterior no se me está subiendo a la computadora. Yo no sé qué está pasando con esta memoria de mi teléfono. Pero les estaba haciendo un comentario que yo ando buscando una persona. Entonces, si ustedes saben de esto, déjenme un comentario o mándenme un correo electrónico a mi email que está en mi cajita de información aquí en el video. Ando buscando una persona que me pueda diseñar como unas calcomanías, unas stickers. Tengo unas ideas en mi cabeza, pero yo no soy tan talentosa para dibujar. Entonces ando buscando a alguien que me pueda hacer unas calcomanías. Ando buscando a alguien que me pueda hacer como un intro navideño para mis videos. Y ando buscando a alguien que puedan hacer... Yo no sé si ustedes han visto esas... como intros o fotos que hacen como en cartoons, en caricaturas. Ando buscando a una persona que me haga eso. Entonces, si ustedes saben de alguien o me recomiendan a alguien o ustedes lo hacen, comuníquense conmigo porque estoy muy interesada. Quiero hacer eso. Quiero traer como más... Quiero hacer algo como traer el canal más alive. Entonces, si ustedes saben, déjenme saber. Estoy trabajando y ahorita en un ratito vamos a ir por las niñas a la escuela. Matías está viendo allá ¿cómo se llaman? Sus dinosaurios. Le encantan los dinosaurios ahorita. Entonces, sí, familia Spanglish. A seguir trabajando. Bye. Sí. ¿Qué estás haciendo? Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Titi. ¿Estás jugando? Ya. ¿Con qué? Pay. ¿Con tu carrito? Ya. A ver, enséñame tu carrito. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Oh! Ok, familia Spanglish. Aquí estamos. Son las 12 y 23 de la tarde y ya estoy aquí esperando a las niñas que salgan de la escuela. Salen a las... Ay, no sé si me ven. Salen a las 12 y media, familia Spanglish. No sé si les he comentado, pero el día de hoy es diciembre primero. Hoy hubiera sido el cumpleaños de la barba. Mucha gente todavía dice que pues es su cumpleaños, pero... Si estamos en las cosas reales, fuera sido su cumpleaños, pero hoy él fuera cumplido 41 años de vida. Entonces al ratito las niñas quieren ir al cementerio a visitarlo un rato. Para ser sinceras con ustedes, familia Spanglish, mis hijas no piden mucho de ir a ver a la barba. Ellas no me piden a mí que las lleve. No sé si me pueden ver. Perdón si no me pueden ver, es que estoy en el carro. Pero ellas no me piden a mí de ir a ver a la barba al cementerio. Como el día de hoy yo les pregunté si querían ir y me dijeron que sí. Pero de su corazón de ellos todavía no sale de ir a ver a su papá al cementerio. La razón real, familia Spanglish, cuando la barba falleció, yo no sé si yo les he contado esto, pero cuando la barba falleció, yo a él lo quería cremar. Yo creo que así se dice en español. Yo a él lo quería quemar y pues tener sus cenizas o así. Yo no lo quería enterrar, pero mi mamá me hizo pensar y me dijo que pues para que las niñas tuvieran un lugar de ir a visitar a su papá, decidimos enterrarlo. Pero ellas como todavía no están a ese punto donde piden ir a ver a su papá. O no sé si sienten la necesidad de ir a verlo. Pero no me piden de ir a ver al papá al cementerio. Pero el día de hoy vamos a ir un rato. Y vamos a estar ahí
Le vamos a llevar unas flores y decirle happy birthday porque pues hubiera sido su cumpleaños el día de hoy. Aunque yo sé si él estuviera aquí, él estuviera trabajando porque el trabajo era su prioridad de él. Pero tengo mi suéter sucio. O no es así porque está tie-dye. Pero ya estamos esperando a las niñas. He estado editando videos. Yo no sé por qué mi computadora. No sé si ustedes tienen iMacs, pero no tiene nada de espacio. No tengo nada en la computadora y dice que no tengo nada de espacio en mi computadora. Entonces me da miedo de estar grabando y luego no voy a poder subir los videos y editárselos. Pero ya, yeah, vamos a esperar a las niñas que salgan. Traje mi computadora, pero no me va a dar tiempo de editar nada. Y no, ahorita nos miramos, familia. Tengo como un dolor de cabeza. Es que ya va a acercarse el tiempo de la comadre y como que ya me está dolando la cabeza. Pero let's wait for the girls. ¿Qué quieres? Your window. Yeah. A este niño le gusta tener la ventana para abajo. Mírenlo. You see? Hi. Hola, chicas. Say hola, chicas. Hi. Say bye. Bye. See you later. Bye. Say see you later. Okay, ahorita nos miramos. No, the girls are here. What the? Say hi. 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 No, you're not a girl. You're a boy. Say hi. Hi. Hi, how was school, Isla? Oh, no han visto el pelo de Isla. Miren, la Isla se pintó el pelo. ¿Qué color, Isla? Pink. Pink. ¿Qué estás comiendo, Matías? Grapes. Okay. Las niñas están comiendo su lunch que agarraron en la escuela. Pero sí, ya salieron. Vámonos para la casita. Porque en un rato sale Tatis. So, let's go. Llegó José. Saluda. ¿Y dónde me trajiste? Al gym. Vamos para el gym. Online shopping. Hola, familia Spanglish. Yo sé que no les he grabado desde que les grabé que estábamos en Home Depot. En el gym. El gym estaba muy lleno y no les pude grabar, me daba pena. José ya se fue, solo estuvo aquí un ratito. Y no sé cómo me siento. Me siento un poquito triste, familia Spanglish. Es mucho. Y en cómo es la persona, you know? Porque uno está acostumbrado a cómo eran su relación antes, y cuando está en una nueva es como muy diferente. Se tiene que acostumbrar uno a cómo es la persona, cómo tratar a la persona, cómo la persona te trata a ti. It's a lot. Es mucho. Y como uno se acostumbra, como yo estoy acostumbrada a estar sola y como que hacer mis cosas y no tener que como depender de alguien, es difícil. Pero no piensen que, you know, no piensen que estoy
como enojada con él o nada así. It's just, es cosas nuevas que uno va aprendiendo en cómo es la persona y cómo esa persona te trata, no te va a tratar. Como que tú tienes expectativas en cómo era antes tu relación, you know what I mean? Si tú, ustedes las que han tenido relaciones o noviazgos con otras personas saben lo que estoy hablando, cómo esa persona te va a tratar, lo que le gusta a esa persona, no le va a gustar a la, con la persona que tú estabas, todo eso, you know? Es mucho. It's stressing. And it's a lot. Pero aquí voy a terminar el vlog porque tengo que editarlo. Y si no lo termino, no lo voy a editar. Entonces sí, familia Spanglish, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el video completo hasta este punto. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide. A donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y bye.